cuesta tan caro quererte. No soy el único. ¿Ya ven? A todos nos va a dejar sin nada. Nos trajo aquí para burlarse de nosotros. El señor, mírenlo, qué bromista. Bueno, ya cállate, José. Emilio no ha terminado de hablar. Por mí que repartan todo el dinero a una institución de beneficencia. Lo único que quiero es que mi papá esté bien y con nosotros. Papá, si quieres, déjame sin dinero, pero ve a un doctor. Sí, papá, vamos al hospital. Ay, mis hijos. Tienen bondad. ¿Cuál bondad? Déjalo sin nada para que veas cómo te sacan los ojos. ¿Qué? ¿No me vas a dar mi herencia? ¿No te das cuenta que tengo una esposa que mantener? Lo tuyo es con una condición, Gaspar. ¿Qué? ¿Qué condición? Papi. Vas a recibir parte de la herencia, sí. Pero antes de recibirla, vas a tener que hacer un tratamiento completo en una clínica de rehabilitación de violencia doméstica. ¡Sas! No voy a permitir que sigas golpeando a Guadalupe. Hola, Lupe. Hola. ¿José está aquí? No, todos salieron. ¿Te dijo que vinieras? No, yo lo llamé y la verdad no fue fácil. Yo lo escuché mal, Guadalupe. ¿Están mal? Ay, prácticamente me colgó el teléfono. No sé, Lupe, yo lo llamé porque me preocupo por él. Quería saber cómo estaba. Salieron con don Emilio a buscar a Juan. En esta casa las cosas están cada vez peor. Pero eso no justifica que José me trate mal, Guadalupe. ¿Cómo hago para que él entienda que yo quiero cuidarlo? Eso es lo que queremos hacer todas las mujeres que amamos. ¿Pero qué hacemos cuando ese hombre no se deja amar? ¿Estás mal con Gaspar? No. Todo está mejorando. Tienes un morado en la cara, Guadalupe. Se nota que trataste de taparlo con maquillaje. Beatriz, yo sé que él me ama. Yo estoy segura de que él me ama. Aunque a veces se ponga violento y extraño. Pero yo estoy segura que él me ama. Yo sé que esta relación está mal, pero ¿qué puedo hacer? Pues trata de ayudarlo a cambiar, Guadalupe. Mírame. Gaspar no era así. Algo le tuvo que haber pasado para que él cambiara. Yo amo a José y lo amo con toda mi alma y por eso estoy aquí, porque soy capaz de hacer por él lo que sea. ¿Hasta arriesgar tu vida? A veces pienso que Gaspar me puede golpear y perder el control. ¿Te vas a divorciar? No puedo. Ya lo he pensado, pero no puedo. ¿Qué hago si yo amo a Gaspar aunque me maltrate? ¿Qué puedo hacer? Pues no. Yo no le pego a las mujeres. Por favor, Gaspar, no seas hijo. ¿Qué me vas a pegar o qué? Mira nada más, también pedimos a Gaspar. ¿Le vas a pegar a Adela? Yo vi a Guadalupe. ¿Qué? Yo también la vi. La vi muy mal por culpa tuya, Gaspar. ¡No, ya cállense todos! ¡Cállense! Vas a recibir tu parte, pero solo después del tratamiento. No voy a permitir que le pongas un dedo encima más a Guadalupe. ¿Qué clase de hombre le pone un dedo encima a su propia esposa? Eso solo lo hace un hombre, que no es hombre, Gaspar. ¿Y tú? Y a Gaspar, te pasaste. No es cobardía, Gaspar. ¡Pero ya! ¿Por qué no piensan lo que se les dé la gana?
Vámonos, José. No, no, no. Yo no me voy. Antes de que te vayas al pozo, me tienes que pagar lo que me debes. Porque mi trabajo en esta hacienda vale y vale mucho dinero. Ya, hermano. No, 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 no. Si no me quieres dar herencia, no me des. Pero págame lo que me debes. Date por saldado, José. Por 20 y tantos años de techo y comida. Miserable. Ven, ya. No nos humillemos más ante este viejo cajreco. Vámonos. 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 ¡Ey! Telemundo presenta. Si es que estás abandonada y te hace falta algo de amor, óyeme bien. Tú lo has tenido para recibir, ay, qué bien merecer. En este amor no hay atención como antes se tenía. Si no es por celos, es el miedo que me encuentre algo de nuevo. Darte más yo ya no puedo. Me cuesta tan caro quererte. No es suficiente lo que tengo. Si así te doy la misma vida, que sé lo que tú digas. Me cuesta tan caro quererte. Te he sido fiel hasta la muerte. Si no he llegado a desearte, es que no hay fuego suficiente. Quererte. Bueno, viejo, no te puedes quejar. Hoy estás todo lo consentido que quieres. ¿Quieres campo? Vamos al campo. ¿Quieres casa? Aquí estamos en tu casa. Todo un malcriadote. Ahora lo más importante es hablar de tu salud. No seas terco, necesitas ver un doctor. No puede tener razón. Lucas tiene razón, papá, y tú lo sabes. Tengo la esperanza de que vas a vivir mucho tiempo más. Hazme caso, por favor. Lucas, ya tomé una decisión. Y lo que quiero es quedarme con este hermoso recuerdo. ¿Tú no entiendes que nos vas a hacer mucha falta? Voy a dejar un gran encargado. Modesto. Dime, patrón. Cuida esta manada de locos por mí. Por supuesto que sí, Emilio, cuenta con eso. Y ya no quiero que sigas siendo un empleado. ¿Me vas a echar? Sí. Voy a echar para que ya no trabajes para nadie. No entiendo. Modesto, siempre has sido mi mejor amigo, mi perro fiel. Y no es insulto, entiéndeme bien. Para mí, un perro fiel merece mucho más que un hijo traidor. Y tú, mi amigo, te mereces mucho más de lo que yo pueda darte. No, no digas eso, Emilio. Tú sabes muy bien que tú también has sido mi mejor amigo.
Por eso quiero dejarte. Esa casa que está en el pueblo. La que cuando éramos jóvenes... ¿Te acuerdas? Nos gustaba tanto. Y además... dinero para que... que puedas... pasar el resto de tu vida. Pero Emilio... mira... no arruinemos esta fiesta que... no quiero... no quiero lágrimas, ¿eh? De nadie. A menos... que sea una lágrima... de felicidad. Está muy extraño. ¿Sigue extraño por lo del bebé? Sí. Anoche no durmió en la casa. Y yo pensé que estaba molesto. Pero luego llegó con un regalo para el bebé. ¿Cómo es el que no durmió en la casa? Sí. No durmió en la casa. Y él me dice que está feliz por la llegada del bebé, pero... ay, Rosario, yo sé que eso no es así. Hice con José y con Gaspar. Fue lo justo. Viejo, tú quédate tranquilo que aquí todos lo entendemos. Juan, Paula, Lucas, Pedro, van a recibir partes iguales. Pero óiganme bien. A todos ustedes los quiero por igual. Sean de mi sangre o no, los amo igual. Y nosotros te amamos a ti. Yo te quiero... te quiero mucho. ¿Me perdonas por reaccionar como lo hice? Acá lo único que tienes que pedirte perdón soy yo, Juan. Por favor, no hagas tanto esfuerzo. Don Emilio siempre fue muy terco. Que me lo pregunten a mí. Pero si te vas a reír, ríete con ganas, condenado. ¿Sabes cómo te quiero? ¿No sabes qué gusto me das que estés de regreso en la arboleda? Qué bueno es estar aquí, en la hacienda con ustedes. Por favor, cuiden a sus hermanos. Cuiden a José y a Gaspar. No, no hables así, porque tú vas a seguir aquí. Y tú, mi niña... cuida a mi nieto y a Juan. Por favor. A ver, yo entiendo que Johnny es un campesino, pero bruto no es. ¿Tú de verdad crees que no se ha dado cuenta que ese hijo no es de él, Consuelo? Ay, cállate, Rosario. Ojalá nunca, o si no se me destruye el matrimonio. ¿Tú de verdad crees que él no sospecha nada? No sé. No sé, y tampoco lo quiero averiguar. Además, antes... ay, antes de que Nacho me hiciera lo que me hizo, John y yo estábamos buscando un bebé. Perdóname, Consuelo. Perdóname, te lo juro. Yo no sé en qué momento Nacho vino a destruirte tu vida. Ahora no vayas a decir que es tu culpa porque no lo es. Está bien. Y además Johnny jamás se va a enterar de esto. Yo espero que Johnny no se entere. Jamás.
Lo lamento, chicas. No sabía que estaban hablando de ese tema y yo... Papá, no te preocupes. Más bien quédate, por favor. Necesito un consejo tuyo. Sí. Hijo. Hijo, no te duermas. Juan, hagamos algo. Creo que se fatigó. Hay que llevarlo de inmediato a un hospital. Oye, ¿te llevamos o no? Emilio. Ay, por favor, Emilio, estás muy mal. Tranquilicémonos y démosle un poquito de aire para que pueda respirar. Por favor. A ver, viejo, a ver, échale ganas. No nos vas a dejar ahora. Ándale. Papá, tú tienes que estar con nosotros. Tienes que conocer a tu nieto. Por favor. Papá. Está tan caro quererte. Me voy a ir en medio de una fiesta. Mi Sofía. Ahora sobran motivos para celebrar. Bebé de Paula. Juan. No, yo te quiero conmigo. Viejo, aguanta un poco más. Todos te queremos. Te queremos aquí con nosotros. Viejo, tú eres lo más grande. Papá. Yo voy a estar cada rincón de esta hacienda. Cuídenla. No lloren. Celebren. Celebren la vida que viene. No, papá. No. ¡No, papá! ¡No, papito! ¡Papito! ¡Papito, despierta! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡No! Yo lo único que hago es sudar y sudar. Ay, mi amor, a mí me pasaba exactamente lo mismo cuando estuve embarazada de ti. Un día me harté del calor y me quité toda la ropa. Ese día, di a luz. ¿Y esos aretes? Ay, son uno de los gustitos que me estoy dando con el dinerito que me dejó Emilio. ¿Sabes qué? Mi papá estaría feliz de verme con esta barrigota. Y él te llenaría de regalos. Y mira, te compré un monitor con video para que andes por la casa y lo veas desde la cuna, como si fuera un celular, mira, aquí. Es lo último. Gracias, mamá. ¿Sabes qué quiero? Un abanico. Ah, yo creo que tengo uno por aquí, espérame. Ay.
Mamá me está enseñando todos los regalos que le compró al bebé. ¿Al bebé o a la bebita? Hola, Juan. Qué pereza con ustedes. Con esas cosas antiguas de no querer saber el sexo de la criatura hasta que nazca. Voy a buscar el abanico, lo tengo en el cuarto. Bueno. Mamá está muy emocionada con la idea de volver al campo. ¿Y tú? ¿Quieres que sea sincera? La verdad, si no me hubieras dicho todos estos meses, yo... 6 meses, Paula. 6 meses insistiendo desde todos los días. Y la verdad, si no hubiera sido por eso, Juan, yo nunca hubiera pensado pasar la última semana de mi embarazo en la arboleda. Bueno, pero es que yo quiero que estés bien cuidada, Paula. Y además, Berta y los empleados están desesperados por verte con esta panza tan hermosa. Yo ya quiero que llegue ese momento. No sabes cómo lo he deseado. Va a ser un momento hermoso. Me la paso pensando en él, en cuando nazca. Juan, vamos a vivir unos días en la hacienda. Claro. Pero por eso no quiero que nos olvidemos que Julieta existe. ¿Te he hablado? ¿Sabes algo de ella? ¿Papá? ¿Has hablado con mi mamá? ¿Te ha dicho cuándo viene a visitarnos? No, hija, aún no. ¿Vas a salir? Sí. ¿Quieres que te traiga algo? Muchas cosas. Ay, ¿quién se levantó melancólico hoy? Ay, hija. A veces me pregunto en qué momento nuestra familia se desmoronó. Ya tu mamá no viene a vernos, o si viene a vernos, viene pocas veces. No nos dice nada. No sé nada de mi Julieta. Ay, papá. Tienes razón en todo lo que dices. Pero hay algo bueno en todo. ¿Mm? Es que gracias a ti pude volver a recuperar mi vida, pude volver a ser la misma. Gracias, papá. ¿Sabes cómo me alegra? Pero también a veces me siento muy incompleto. Yo sé que esto va a sonar muy cruel. Pero a veces creo que Julieta ya murió. Y que mi mamá no nos quiere decir nada. ¿Tú no crees lo mismo? No se ha comunicado conmigo. Pero con su familia sí. Se fue lejos con su mamá, Paula. Quiere estar alejada de todos. Pero está, Juan. Ella existe y sigue siendo tu esposa. Y ni siquiera me ha dejado ir a verla. Sí, pero eso no quiere decir que Julieta haya renunciado a ti. En mi vida existe Julieta. El compromiso que tengo con ella. Pero ella prefirió aislarse de mí. ¿Y si regresa? ¿Vamos a detener nuestras vidas por un supuesto? Sí, Juan. Mira, yo te extraño mucho. Siento lo mismo por ti. Pero me aterra que Julieta regrese en cualquier momento. Yo creo que es un error regresar a la casa ahora. Esta es nuestra realidad. Este es nuestro futuro. Este regalo no puede depender de un supuesto. ¿Tú crees que podamos ser felices? ¿Lo crees? Hijita, lo encontré. ¿Interrumpí algo? No.
cuesta tan caro quererte. Voy a llevar la comida porque no creo que alcance a venir. Johnny, siempre estás comiendo afuera. Ya no comemos juntos. Mucho trabajo, Consuelo. No tengo la culpa de que mis patrones no aparezcan. Yo porque siento que me evades todo el tiempo. ¿Tú ya no me quieres? ¿No quieres a este bebé? Ese bebé no tiene la culpa de nada. ¿Y yo sí? ¿De qué? Johnny, por favor, yo quiero que vuelvas a ser como antes. ¿Y tú, Consuelo? ¿Tú vas a ser la misma de antes? Lucas. Hola, Consuelo. Consuelito. ¿Cómo está todo? Hola, Johnny. ¿Tanto te importa lo que pase con Consuelo? Bueno, solamente quería saber cómo estaba mi cuñada. Ah. Hasta donde yo sé, tú ya no eres novio de Rosario. Quererte. A ver, Lucas, sé hombre. Sé hombre y dime por qué visitas tanto a mi mujer. Johnny, ya no más, por favor. ¿Por qué le hablas así a Lucas? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo sé que entre ustedes dos pasa algo. Díganme, ¿qué es lo que está pasando? Nada que no sea mi deber, Johnny. ¿Deber? ¿Qué compromiso es el que hay entre ustedes? ¿O es que tu compromiso es con ese bebé? Por favor, ya no más. Ya no más, ¿qué te pasa? Cálmate. No, Consuelo, no me voy a calmar. Mira, Lucas está aquí porque quiere que interceda entre mi hermana y él. Lucas quiere volver con Rosario. ¿Con Rosario? Sí, con Rosario. Pero veo que no valió la pena venir. A ver, Lucas, no quiero que vuelvas a visitar a mi esposa cuando esté sola, ¿me entendiste? Consuelo, le puedes decir a tu hermana que muy pronto le voy a demostrar que creo en ella. ¿Y tú, Consuelo? Te prohíbo que te cites a solas con él y con nadie. Johnny, yo no me cito con nadie cuando estoy sola. Por Dios, ¿cómo puedes desconfiar de Lucas? ¿Qué es lo que te pasa? Yo no entiendo tu actitud, ya... Ay, ya estoy cansada. ¿Cansada? ¿Cansada de qué, Consuelo? ¿Decirme mentiras? No tienes ningún derecho a reclamarme nada. Y ya sabes, te queda prohibido recibir visitas. Mamá, ¿no se te hace que llevamos demasiadas maletas? Bueno, pero a lo mejor se te antoja quedarte más tiempo. No sé, de repente va y te quedas toda la vida. Eso mismo digo yo. Ay, ya, Juan. Todos en la hacienda están muy ansiosos por esta barrigota. Hasta los peones andan preguntando por ti. Bueno, pues entonces no los hagamos esperar más, porque esta barriga me pesa. Este bebé pesa mucho. No. La bebé. Es un varón. Es una hembra. ¡Juan! Es una niña preciosa. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué nombre le vamos a poner. Sí. Juan, Juancha. Me gusta Juancha. ¡Juancha del Monte! ¡Así se va a llamar mi hija! ¡Juancha del Monte! ¡Voy a ser papá! ¿Qué pasa, compadre? ¿Hasta cuándo distraído? ¿Qué problema tienes, Amador? ¿Estás nervioso? Así has estado toda la noche. Ningún problema, señor. ¿Por qué lo preguntas? Llevas meses pidiendo permisos de media hora y te quedas todo el día por fuera. Bueno, sí, pero de todas formas, cuando me dan permiso y no regreso, no me pagan el día, ¿no? Además,
Estoy haciendo unas diligencias con mi hermano. Compartiendo tiempo. ¿Diligencias? Amador, no quiero que te vuelvas a meter en problemas, ¿estamos? Mire, patrón, tranquilo. No estoy en ningún problema. Voy a lavar el baño. Va, pásale a Efraín, por favor. ¿En tu casa o en mi casa? Aquí. Muy bonitos los novios. A ver. Nada de espectáculos en mi bar. Me hacen el favor. Ay, perdón, Eleuterio, de verdad. Estoy tan avergonzada. Ya va a estar el desayuno. Pues a ver si te apuras y dejas de tragar, porque tengo hambre. Voy tarde, Lupe. Mi todavía sombrero. Todavía es temprano, Gaspar. ¡Que voy tarde a esas malditas! Tranquilo. Acuérdate lo que nos han enseñado en el taller. Ah, sí. ¿Y qué? ¿También las vas a implantar aquí o qué? Hermano, ¿cuándo regresas? Más tarde. Yo me encargo de la cena. Está bien, Lupe. Que les vaya bien. ¡Que nos vamos! Me voy a quedar sin mi herencia. Te espero afuera. Al menos finge que haces este esfuerzo por mí. Ay. Te espero afuera. Ya está el desayuno. Te tardaste. Ya se me quitó el hambre. José, pero yo lo hice. ¡Cállate! ¿Que no ves que estoy ocupado o qué? ¿Me puedes ayudar con el niño mientras yo termino...? ¡No! No. No puedo. O sea, no soy tu sirviente. ¿No te basta con la humillación que me hizo el viejo este que me adoptó? ¿Eh? Yo sé, solo lo digo. Cállate. José, pero... ¡Válgame, Dios santo! Ahora sí que amaneciste necia. ¿Sabes qué? Retírate. Es una llamada importante. ¡Órale! ¡Retírate! ¡Escúchale! ¡Órale! Bueno. ¿Cómo va todo? Entonces el plan marcha como lo acordamos. Gracias. ¿Cuándo te vas? Acabo de llegar. Sí, pero de visita, como siempre. ¿Quieres que me vaya? No. Me encanta que vengas. Y también me encanta visitarte en la capital. Es solo que este amor se prende, se apaga, se prende, se apaga. ¿Y eso es malo? No, es solo que me gustaría que permaneciera encendido por más tiempo. ¿Me estás proponiendo que me quede a vivir más tiempo en este pueblo? No. ¿No? No, digo que sería muy cruel. Muy cruel porque sería como encerrar un ave exótica en una jaula. Pues entonces, ve poniendo esta jaula bien hermosa porque me voy a quedar una temporada más larga. No. Sí. Paula me dijo que me quedara unas semanas más en la hacienda, así que si todo sale bien, me voy a poder quedar, no sé, meses, años, quién sabe, no sé. ¡Súper! ¿Estás listo? La misma rutina de siempre. Recibí una llamada. Espero que hoy atrapemos a esa rata infeliz y acabemos con esa cacería ya. Yo pensé que no las ibas a convencer, Juan. Bienvenidas. ¿Todo listo? Todo listo. Con cuidado, ya no tan rápido. Eso.
No me he vuelto tan inútil. No te consiento porque seas un inútil, sino porque estás embarazada con mi hijo. Es típico papá primerizo, nada más sabe cometer errores. Pero yo quiero darte un abrazo, ah, Paula. Me hiciste tanta falta, Modesto. ¿Y tú a mí? Y tú también, que ya estás a punto de salir del cofre. Bueno, todavía faltan algunos días. ¿Y a mí no me extraña nadie? Sí, también. Bienvenida, Sofía. Qué diferente a la otra llegada, ¿verdad? Pues es que esta vez no vinieron solas. Con las mismas intenciones, ¿cierto? Bueno, yo me refería al troglodita de Gaspar y al chimpancé de José. Bueno, mamá, ya, por favor, no empieces. Mi mamá ha cambiado mucho. Pero todavía le falta controlar su boquita. Nadie me siguió. Me dijeron que hoy se regresan a la hacienda. Todo está listo para que los tomemos por sorpresa. Juan y Paula van a vivir un infierno. Me cuesta tan caro quererte. Quedó hermoso. Pensé en preparar un cuarto suero para el bebé, pero va a estar muy chaparrito para quedarse solo. Bueno, pero eso va a ser más adelante, ¿no? Claro. Tenemos que planificarlo. ¿Qué te parece? Ya te dije que me parece hermoso. ¿Sabes que no te hace bien estar tanto tiempo de pie? Anda, ven, siéntate. Con cuidado. Con cuidado. Estuve platicando con el nutricionista y entre los dos preparamos un menú especialmente para ustedes dos. ¿Y en qué momento trajo todo esto? No, si no ha parado ni un instante. De cada 10 palabras, 9 son referentes al bebé. Pues es que es mi primer hijo o hija. Y no será la única ni el único. Ay, por favor, no me hagan sentir que le embarré. Mamá, ya, por favor. Paula, ¿sabes lo que pienso? A ver, ¿hace cuánto tiempo que está desaparecida Julieta? Sigue desaparecida, por supuesto. Sí. ¿Ya ven? Es tiempo de que dejen de pensar en ella, que piensen en ustedes, que sean felices, por favor. La vida pasa muy rápido. Pues yo podría estar de acuerdo. Juan, por favor. Yo acepté venir, sí, pero mis condiciones son muy claras. Yo le di mi palabra a Julieta y la voy a respetar, aunque ella esté lejos. Esto ya no tiene sentido, Lucas. Algún día tiene que aparecer. ¿Pero cuánto más tiempo? Ya lo hubiese hecho. El vecino me dijo que estaba aquí. Él debe de pensar que ya no lo estamos buscando. Yo entiendo cómo no te cansas de vigilarlo. ¿Tú sabes qué le pasa a Johnny? No, ¿por qué preguntas? No sé, se portó muy raro. Se portó hostil conmigo cuando fui a su casa. Pues entonces deberías evitar ir a su casa, ¿no? ¿Sabes algo? No, Lucas, pero él está pasando por un momento muy difícil. Vete, desgraciado. Hoy no se nos va. Prepárate. Tú lo dices. Mi Rosita. Qué bueno que regresaste a la casa, mi amor. Te he extrañado, me has hecho mucha falta. Miguel, yo... Sí, no, yo sé nada de nada. Porque esta vez vienes a quedarte, ¿verdad? Sí. No me estás engañando. Rosa, yo no he dejado de amarte un solo día. Y por favor, dime qué es lo que tiene Julietita. No me sigas engañando con eso, por favor. No. Mi amor, mi amor. ¿Qué pasó? Dime... Mi niña. Ya todo terminó, Miguel.
No te preocupes. Yo ya no me voy a volver a ir más. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Y de aquí, derechito a sus casas, ¿oyeron? Mire que la noche es bien peligrosa. Buenas noches. Buenas noches. Muy peligrosa. ¿O sabrosa? Y dime, Berta, ¿esta noche te vas a poner apasionada? Me merezco mi premio, ¿no? ¿Cuál premio? ¿Cuál premio? Tú ya dejaste de tomar. Pero Berta, sigo enamorado de ti. No, no, no quiero. ¡Respeten esta casa! Más bien debería de pedirte a ti, Berta, que me respetaras. Pero yo entendí. Soy un imbécil. No. ¡Modesto! ¡Modesto! Y déjalo. Que déjalo. Ha estado muy amargado últimamente. No lo voy a dejar. Tú me vas a acompañar a traerlo. Vamos, me vas a acompañar. Parece que no hay nadie. Es perfecto. Creo que todo está conspirando a nuestro favor. ¿Te sientes bien? Al fin ha llegado el momento de nuestra venganza. ¿Quieres repasar el plan? Aunque está de más. Aunque sé perfectamente lo que debemos hacer. Juan y Paula van a pagar. Esta noche, Paula va a desaparecer de este mundo para siempre.